Bueno, pero se puede entregar muerto, ¿no? Según esto. O sea, si se entrega vivo de puta madre. Vamos a probar. Póster ahí, ahí. Okay. ¿Cómo funciona el sistema de recompensas? Ah, porque... Yo estoy haciendo caso a lo que Kumi me dijo. Kumi me dijo que puedo hacer esto. Hice. Por si acaso. Looking steep. No sé con lo que me voy a encontrar. Привет. ¿Qué tal tu primer día? Que bebí, que estuviste hasta muy tarde.
Esa es la actitud. A ver si sale bien alguna cosilla que tengo planeada. Y conseguimos mover más gente. Porque el servidor tiene buenas bases. Y una comunidad bastante decente. A ver, por favor, gracias. Lobo, aprende a hablar. Por lo pronto, lo que necesitaría es que la gente se mueva un poco. Que eso por las noches es sencillo, relativamente. Porque al final lo que tiene el contenido de roleplay es que dependes totalmente de lo que la gente haga. Por ejemplo, ahora se han generado unos mal rollos que yo me voy a aprovechar de todos. Yo me he aventurado solo a una caza de recompensas y no sé con lo que me voy a encontrar. Pero algo me dice que es allí. Sí, es allí. Claro, no sé si esos son... Vale. Pues daré por hecho que todos son malos. Que el puto árbol. Está ahí. Entrar, okay. Claro, la puta es que no los veo. Vale. Tendré que llegar a ese árbol.
Ahí hay uno. A mí me pasó con este método de elegir personaje también, ¿eh? Lo que tienes que hacer es darle a... Coño. En las teclas que tienen dirección a la derecha, en plan las flechas. Le tienes que dar a la flecha derecha. Y ya inicia. A mí me pasa al principio en otro servidor igual, ¿eh? Yo no estaba acostumbrado a esa forma. Demasiada calma. ¡Coño, qué susto! ¿Por qué no le doy? Ahora. ¿Y yo cómo sé cuál es cuál? Pregunta al millón. Yo puedo saber cuál... No sé, pillándole algo. ¿Yep? Hombre, porque imagino que tendría que haber... Imagino que... Debería haber pillado algo, quizá. No sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona. Daré por hecho que ahora sí voy para allá y digo que... Lo... Que ya está completo, ¿funciona? Vamos a probar.
Hombre, desde luego ya no van a... El pavo ese no va a hacer ninguna fechoría, ¿sabes? Pero... Que el pavo iba con un carcano, que es... ¿Sabes? Bueno, a lo mejor no era un carcano, pero era un fusil. Como mierda... Bueno, lo primero, si no hay una foto... Como... ¿Cómo sabes quién es? Aparte del minimapa, el cual no... ¿No está? Supongo que habrá algunos que solo está él, loca. Hombre, no. Vale, lo siento. No me gusta dejar sufriendo a los animales. Descansa en paz. Coño, guarda el arma. Vale.